Hi, everyone. Good evening. Welcome to the second open session of week three, module six. I'm Arlette, and I'm very glad to be here with you this evening in this second open session of week three. So I hope you are fine, guys. Good evening, everyone. And thank you for joining this second open session of week three in today's session guys we'll see some verbs to express likes and dislikes the conjugation of verbs in present simple uh, there is a mistake over there i forgot to put the t the t is missing so we'll see the conjugation of verbs in present simple the use of modal verb can and can't um and yes no questions and verbs to explain to express daily routines. That is what we are going to look at in today's session, guys. So let's start, let's get the ball rolling in today's session. First, guys, um the previous session I was explaining and um, how to make yes-no questions and how to make w-s questions. Yes-no questions uh, have a formula. The formula is quite simple. The formula starts with an a that is auxiliary and then follows an s that is the subject and the verb in infinitive without two. For example, do you like chocolate? Yes, I do. Or no, I don't. Thus, now we have auxiliary is thus, subject is um, he, she, or it, and the verb in infinitive is enjoy, for example. So we say thus. She enjoy walking or does she enjoy to walk? Yes, she does. Or no, she doesn't. Tenemos aquí eh, cómo estructurar una, una pregunta cerrada en inglés siguiendo esta fórmula que es así. Auxiliary subject and verb in infinitive. Y vean, para la, la oración en negativo podemos decir say. Subject, auxiliary and verb. I don't like chocolate. Or, she doesn't enjoy walking. Y para la, para la oración afirmativa solamente, en oraciones afirmativas, chicos, nunca usamos auxiliar. Pero en la oración en negativo y en la pregunta siempre vamos a usar un auxiliar. Vamos a ver en la oración afirmativa. You Like chocolate. He enjoys walking. Vean, tenemos nuestro sujeto y nuestro verbo. Pero cuando el verbo está conjugado en tercera persona, recuerden que tenemos que hacer unos cambios a la terminación del verbo. Le podemos poner S o ES o IES. En este caso, bueno, el verbo termina con W, perdón, con Y. Pero antes del Y hay una vocal, entonces esto se le agrega nada más una S, cuando va conjugado con he, she or it. Y estas son la, la fórmula para hacer las yes, no questions, para hacer una oración en negativo y en afirmativo. Vean. Para la pregunta es así, para la oración es ne en negativo es sai. Recuerden que la i significa un verbo en infinitivo. Y eh, cuando conjugamos con I, we, you, and they, tenemos el sujeto y nuestro verbo en infinitivo. Pero cuando conjugamos con he, she, or he, tenemos nuestro sujeto. Y al verbo sí le tenemos que agregar una S, E, S, O, I, S. Um, Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Voy a dejar de compartir un momento porque eh, quiero que identifiquen unos errores en la siguiente diapositiva que son los errores más comunes que he encontrado en los trabajos de la semana 3, en sus actividades integradoras de la semana 3. Alright guys, can you identify the mistakes in the following sentences? I lie wrong in the morning. This sentence is wrong. Why? I lie wrong in the morning. ¿Por qué está mal esta oración? ¿Cómo la, eh, la corrigen, chicos? A ver. I like to run in the morning. Ok, Jorge, es una forma de corregirla. Muy bien. I like to run in the morning. Entonces yo tendría que poner en la oración. I like to run. Ajá. Esta es una forma de corregir esta oración. La otra es que en lugar de verbo en infinitivo con tú, le ponga ing. I like running in the morning. Ahora sí, ya nuestra oración está bien. I like to run or I like running in the morning. Sí, así es, Jorge. También puede ser. ¿Por qué no podría ser I like run? Porque estos dos verbos, chicos, like y run, están conjugados en primera persona. Si yo lo quisiera traducir al español, yo eh, estaría diciendo, me gusta, corro en la mañana. Se oye raro, ¿no? Me gusta, corro en la mañana. No, es que los dos verbos están conjugados en primera persona. Yo lo que quiero decir es, me gusta, correr. Y recuerden que para darle al verbo la terminación ar, er, ir en inglés, podemos hacerlo de dos formas, con to run con infinitivo con to o bien con ing. I like to run o I like running significa me gusta correr. Y es que varios alumnos a veces nada más me ponen I like run, I like dance o pasa también con I love dance. I love wrong. Y es que me están poniendo dos verbos conjugados y en inglés no existe. No, puede, no pueden poner dos verbos conjugados en primera persona. El primero tiene que estar conjugado, sí, el que va pegado al sujeto. Y el segundo verbo ya no tiene que ir conjugado. Entonces, el segundo sería con R. Ahora vamos, vamos a ver la siguiente. Tenemos, I love to pizza. I, am... I pizza. I love to pizza. I love to sport. I love to cats. I love to basketball. Aquí, ¿cuál sería el error, chicas? ¿Cuál es el error en la oración número dos? Pizza, sport, cats, and basketball. Todos estos que tenemos aquí, chicos, son sustantivos. Recuerden que es un sustantivo es una cosa, animal o persona. Entonces, con los sustantivos no necesitamos el tú. El tú nada más se le agrega los verbos. ¿Ok? Y como estos son sustantivos, pues no lo necesitamos. Por lo tanto, aquí no va el tú. Simplemente el tú no va, chicos. Lo eliminamos. Entonces sí, ya la oración quedaría. I love pizza, me encanta la pizza. I love sport. Bueno, yo lo pondría en plural. Me encantan los deportes. I love cats, me encantan los gatos. I love basketball, me encanta el basketball. Y ya. Ahora, I am keen on. I am keen on to eat pizza. Recuerden que yo les mostré unas expresiones como I am keen on, o I am into. Esto quiere decir soy aficionado a. Soy aficionado a. Pero aquí tenemos I am keen on to eat pizza. ¿Por qué la oración está incorrecta? Vean, estas expresiones terminan con una preposición. I am keen on or I am into significa soy aficionado a. ¿Qué pasa cuando tenemos una preposición? ¿Cómo tiene que ir el verbo? Esa es una regla general, ¿ok? No importa que, que vaya la preposición en esta frase o en otra. Pero siempre que hay una preposición y después de una preposición, si quieren poner un verbo, este tiene que ir con ing. Nada más, ¿ok? No hay opción. Entonces tú puedes decir: I am keen on eating pizza. Soy aficionado a comer pizza. Ahora, si nada más quieres decir soy aficionado a la pizza, pues nada más pones I am keen on pizza. Y nada más. Vean que después del on, yo necesito, si quiero poner un verbo, yo necesito ing. Y también puedo poner después del on un sustantivo son las únicas opciones que tenemos después de preposiciones o un sustantivo o un verbo con ing ahora la cuatro what can you do recuerden que la actividad número seis les preguntan qué puedes hacer o qué sabes hacer what can you do y la respuesta dan salsa ahora la pregunta está bien pero la respuesta algo le falta para que estuviera completa su respuesta qué le faltaría chicos dan salsa what can you do bailar salsa o bailo salsa no aquí dice bailo salsa o baila salsa qué le faltaría el do ah uh, no um, ya tenemos el verbo, vean. Ya tengo un verbo. Dancing, uh, no. Bueno, la clave está en la pregunta, chicos. Si nos están preguntando con can, igual tenemos que contestar con can. ¿Están de acuerdo? Entonces, si alguien me pusiera la respuesta así, se las tomaría incompleta. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que utilicen el modal verb can. Y es que muchos me ponen así este, "What do you like to do?" y me ponen "exercise" como respuesta, ¿no? Y si me ponen así la respuesta, pues se las tomo incompleta. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar el verbo que se les está pidiendo en la pregunta. Entonces, ¿cómo lo dirían? I can dancing. Eh, no, I can dance salsa. Ok, Jorge. Uh -huh. I can dance salsa. Entonces aquí la respuesta sería: Para que estuviera completa, tendría que agregarle un sujeto, el modal verb can, mi verbo y el complemento. I can dance salsa. Así ya tienen la respuesta completa. Sin problema. I can dance salsa. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que eh, a veces no estamos acostumbrados a poner el sujeto, el modal verb y el verbo. Por eso la respuesta estaría incompleta. Y vamos a, a la siguiente. ¿Do you like watching TV? Vean, ¿te gusta ver la televisión? La pregunta está bien. ¿Do you like watching TV? Está perfecta la pregunta. Pero la respuesta, no. La respuesta dice, if I like it a lot. If I like it a lot. ¿Por qué está mal la respuesta, chicos? Porque el if obviamente sí significa sí. El if significa sí, pero no lo utilizamos para contestar una yes-no question, una pregunta cerrada. Eh, el if lo utilizamos para condición, por ejemplo, si tú haces la tarea, te, eh, te compraré un dulce. If you do homework, I will buy you a candy. En ese caso el if se utiliza para condición, pero cuando queremos decir sí como respuesta no utilizamos el if, utilizamos el yes. Yes, I do. Punto. I like it. Y es que en varios de sus trabajos no sé si utilizan el el traductor chicos que me contestan con if y no nunca podemos contestar una pregunta con if. Siempre vamos a contestar una pregunta cerrada. Que empiece con do o does. Por ejemplo, si empieza con do, bueno, vamos a utilizar el mismo auxiliar, pero vamos a contestar yes, I do. O si es negativo, no I don't. Si es con does, yes, she does, or no, she doesn't. Pero nunca con if. Y créanme que sí he encontrado el if en sus trabajos. Y no sé, a lo mejor es el uso del traductor. El if no se usa en preguntas, se utiliza para una oración en condicional. ¿Qué significa un, un condicional? Bueno, este, en inglés hay oraciones que se llaman condicionales. Y para eso utilizamos el if. Ahorita les pongo un ejemplo en el chat. Por ejemplo, aquí va. If you do homework, si tú haces la tarea, eh, si tú haces la tarea, esa es la condición, ¿no? Si haces la tarea, you will learn more. Vas a aprender más, ¿no? Por ejemplo sería una, una consecuencia de esta condición. Si tú haces la tarea, tú aprenderás más. Solame, solamente eh, en inglés hay cuatro tipos de condicionales y para eso utilizamos el if, pero jamás lo utilizamos para contestar, chicos, nunca lo vamos a utilizar. Para contestar una yes, no question. Sí, y es que el traductor a lo mejor él no hace la diferencia entre el yes y el if. Pero sí hay una diferencia. No, pues eh, no es necesario que eh, aprendan ahorita los condicionales, no es tema del módulo 6, pero solamente se los estoy diciendo para que vean cómo el if se utiliza. Y es que en español eh, tenemos sí la palabra sí y la podemos utilizar tanto para contestar una pregunta. Oye, ¿te gusta el helado? Sí. Y también la podemos utilizar para hacer una oración condicional. Si tú haces la tarea, te daré un dulce. Esa es una condición, si haces la tarea. Entonces usamos la misma palabra, sí. Pero en inglés hay dos tipos de sí. Uno que es yes, que nos sirve para contestar una yes no question. Y el otro que es if, que también significa sí, pero lo utilizamos para hacer una oración condicional. Uh -huh. Sí, pues en español sería, si tú haces la tarea, aprenderás más. Es la oración que les puse aquí en el chat. Si tú haces la tarea, si tú haces la tarea, tú aprenderás más. Uh -huh. Esa es la, la que yo les puse en inglés. Aprenderás más. Uh -huh. Vean que en, en español utilizamos la palabra sí tanto para contestar una pregunta como para hacer un condicional. Pero en inglés no. En inglés tenemos el yes para preguntas, para contestar preguntas, y el if para hacer oraciones condicionales. Bueno, este, ¿qué otra? Eh, mm, otro error muy común, chicos, es que eh, en, la pre, en la oración, más bien, en la actividad número seis, cuando les preguntan, what do you like? Eh, por ejemplo, to do. What do you like to do? Y me ponen como respuesta vean. I like, I like eh, hamburgers. Hamburgers. Entonces esta respuesta está mal. ¿Por qué, chicos? Porque claramente me están diciendo qué te gusta hacer. ¿Hacer ¿Ya vieron? Y yo le estoy contestando, me gustan las hamburguesas. Pues no, no contesta mi pregunta, ¿están de acuerdo? Yo lo que necesito es un verbo. Y si me ponen hamburgers, bueno, yo nada más lo único que, que les corrijo es, está bien hamburgers, pero entonces les pongo, I like to eat hamburgers, me gusta comer hamburguesas. Ahora sí, ya estoy, ya estoy contestando la pregunta. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta comer hamburguesas. ¿Están de acuerdo? Ya estoy contestando con una acción. Me gusta comer hamburguesas, por ejemplo, y yo puedo complementar los fines de semana. On weekends, ¿sí? Para que tenga más coherencia. Me gusta comer hamburguesas los fines de semana. Si nada más me ponen me gustan las hamburguesas, está mal porque la pregunta te dice claramente qué te gusta hacer. Igual te preguntan qué no te gusta hacer y te preguntan qué te encanta hacer. Entonces yo lo que quiero que me contesten es con una acción. En este caso la acción es comer hamburguesas. Me gusta comer hamburguesas. Uh -huh. Esta también es otro error muy común que he encontrado en los trabajos de esta semana 3. Entonces, vean, tienen que hacer respuestas completas. Una respuesta completa siempre va con un sujeto. Si te preguntan con can, contestas con can. Si te preguntan con like, contestas con like. Si te preguntan con dislike, contestas con dislike. Si te preguntan con love, contestas con love. Y luego, ¿qué pasa del modal verb can? Por ejemplo, pues tenemos nuestro verbo en su forma normal. I can dance, I can cook, I can read, I can speak, por ejemplo. ¿Qué pasa después de like? Ya lo habíamos visto. Podemos poner un verbo con tú o con ing. Y bueno, estos son los errores más comunes. Espero que sus trabajos estén libres de estos errores. Y si hay errores, bueno, no importa. Para eso estoy yo para indicárselos y que ustedes vean cuál fue el error para que no lo vuelvan a cometer. Sí, normalmente, si ustedes han visto en las retroalimentaciones, siempre estoy poniéndoles eh, los errores en mayúscula, bueno, las correcciones, más bien correcciones en mayúscula, para que ustedes vean, ah, entonces sí tenía que ser así, entonces es esto y lo otro, porque si no... Si les digo, tienes error en la 3, pero si no les digo cuál fue, entonces no podríamos saber, ¿ok? Ustedes no podrían, se quedarían con la misma duda. No podrían saber cuál fue el error y cómo corregirlo. Y mi trabajo es ese, hacerles saber el error y la corrección para que ustedes vean y no, y lo puedan después usar más adelante porque en el siguiente módulo, chicos, que es el módulo 7... Obviamente van a poder este van a reciclar el presente simple, pero ahí ya lo van a contrastar con el presente progresivo. Y van a ver otros tiempos como el pasado y el futuro. Entonces, aquí en este módulo 6 se siembran las bases. Si, si ustedes tienen una buena base del del presente simple, no van a tener ningún problema. Otra también es la puntuación, chicos. La puntuación es muy importante. El pronombre personal I es el único pronombre personal en inglés que se escribe con mayúscula. Todos los demás se pueden escribir con minúscula. Y es que a veces me ponen oraciones como uh, así: Vean, me ponen oraciones como eh, I like to learn. I like to learn eh, languages. Me gusta aprender idiomas, ¿no? Y así me ponen la oración. Porque eh, está bien gramáticamente, pero en términos de puntuación no está bien. ¿Por qué, chicos? Porque el pronombre personal I siempre ven mayúsculas, aunque vaya en medio de una oración. Y cuando empezamos a, a escribir una oración nueva, siempre tenemos que usar mayúscula entonces yo la corregiría así I like to learn languages y siempre tenemos que poner eh, el verbo el pronombre en mayúscula el pronombre hay todos los demás pronombres se pueden escribir en minúscula. Pero I es el único que se usa en mayúscula, no importa si vaya al principio de una oración o al final. Sí, uh -huh. pueden usar, por ejemplo, he likes eh, reading, a él le gusta leer, vean, como estoy empezando mi oración, obviamente el he lo puedo poner um, en, en mayúscula. Pero eh, dentro de una oración, el ji yo lo puedo poner ya en minúscula. Por ejemplo, puedo decir. Mmm, en una oración. Ok, Rosario, no te preocupes, lo importante es que estás aquí. Y gracias por hacer el esfuerzo por entrar a la sesión. Bueno, estábamos viendo, mm. por ejemplo, mm. I have, I have a brother. His name, his name is Edgar. Um, luego punto y seguido obviamente tengo que poner eh, mayúscula he likes eh, listening to music in English aquí si pongo el he en mayúscula chicos porque va después de punto y seguido pero hay veces que, por ejemplo, cuando estamos enlistando eh, ahí eh, el he puede ir con minúscula. Sí, dentro de una oración, el pronombre siempre, el pronombre personal hay, siempre ven en mayúscula. No importa si va. Eh, dentro de una oración al principio, al final, no importa, siempre va a ir con mayúscula. Es el único, los demás sí se pueden poner con minúscula. ¿Mm? Bueno. Por ejemplo, vean aquí en la respuesta, yes, I do. Vean que después del yes hay una coma y el pronombre yo lo puse en mayúscula. Luego puse punto y seguido y puse el pronombre en mayúscula otra vez. Bueno, porque está punto y seguido. Pero por ejemplo el it, que es un pronombre personal, vean, ese lo puse en minúscula. ¿Por qué? Porque va dentro de una oración. Y todos los demás pronombres que vayan dentro de una oración van en minúscula, a excepción del i. Aquí se pueden dar cuenta. Yes, I do. Después de una coma, yo lo puse en mayúscula. Sí, es el único que ve en mayúscula. Bueno, ahora sí. Sabiendo eso. Y también los nombres de las calles no se traducen. Aunque algunos me tradujeron, por ejemplo, y me lo pusieron en español. Me pusieron. Kingsway me ponen el camino del rey. Y sí, exactamente se puede traducir como el camino del rey. Pero cuando son nombres de calles, chicos, no se traducen y también van en mayúscula. Lo mismo los días de la semana, los meses del año, van en mayúscula. En español no, pero en inglés sí. Es muy importante, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a ver verbs to express likes and dislikes. Vamos con el primer ejercicio. Ahorita se los pongo aquí la liga en el chat. Vamos a darle clic. Esta liga sí. No ha expirado, afortunadamente, chicos. Entonces, en un momento les comparto. Si alguien lo quiere hacer a la par conmigo, lo puede hacer, chicos, sin problema. Ah, ok. Ahorita lo vemos. Likes and dislikes. Tenemos aquí, like, como ya les había dicho, al igual que enjoy, al igual que love, al igual, al igual que hate, va después de un verbo con ing o bien un verbo con infinitivo, con tú. Sin embargo, en este ejercicio nada más nos marcan que like va con un verbo con ing, pero nosotros sabemos que también después de like, después de love, después de enjoy, después de hate, podemos poner un verbo con ing o un verbo en infinitivo con tu. Y vean, tenemos el I don't like, she doesn't like, and we don't like, y las preguntas, do I like, does she like, do we like, más un verbo con ing. Ahora dice, complete positive. Sentences. They like. Bueno, ya les puse, they like. Es el verbo que se conjuga. ¿Cuál es el verbo que van a conjugar siempre, chicos? El que va después del sujeto. Y el que va después del verbo, chicos, ya no lo van a conjugar. Ya lo van a poner en infinitivo con tú o bien con ing, por ejemplo. They like legging frog. frog es un juego que bueno no sé si todavía lo jueguen pero se jugaba mucho antes es el salto del burro no sé cómo se le llama en español creo que sí el salto del burro que uno se, se pone agachado y el otro lo tiene que brincar sin tocarlo con las piernas Ok sin tocarlo ese es y Rock. I like playing leap rock. Bueno, si eres muy flexible, puedes jugarlo, pero en mi caso no me gusta. Ya no soy muy flexible. Creo que se llama el salto del burro. I like playing leap rock. ¿Cómo conjugarían el siguiente verbo, chicos? Eh, la siguiente oración. Con he. He. ¿Cómo conjugarían ese, chicos? He. Ajá, pero qué le pasa al verbo, eh, Miriam? Después de he, como estamos conjugando en tercera persona, tenemos que ponerle una s, ¿están de acuerdo? Porque es tercera persona afirmativo del singular. No, al que le pones la s es al que va después del sujeto, porque es el que se conjuga. He likes. Y después, el que sigue de like ya no va conjugado. Ya puede ir con ing, que le da la terminación r-er-ir, o bien puede ir con take, to take. ¿Sí? He likes taking, o he likes to take. ¿Ok? Recuerden, chicos, el verbo que van a conjugar es el verbo que le sigue al sujeto. Este es mi sujeto, date. Este es mi sujeto, he. Como estamos hablando en tercera persona con he, he, she, it, el verbo sí si lleva la S. Lo mismo pasa en la siguiente, she. Es tercera persona del singular. Entonces, este verbo sí si lleva la S. She likes. Y el resto, bueno, lo que va después de like, ya no. ¿Sí? Eh, ¿Cómo va el siguiente verbo después de like? Exactamente, Miriam. She likes singing. O también lo podemos poner, she likes to sing. Sin embargo, en este ejercicio nos están indicando que solamente usemos ING. Y aunque el, el tú también es correcto, bueno, pues para que tengamos el ejercicio correcto en este caso, pues vamos a dejarle con ING, nada más. She likes singing. Ahora, la siguiente oración. La siguiente es primera persona del singular. Entonces es I like normal el verbo no se este no se modifica exactamente Jorge I like reading comics I like reading comics muy bien y la siguiente ok Arlette muy bien la siguiente es we igual el verbo se queda igual pero el siguiente sí lleva ING We like playing hide and seek. Hide and seek es el juego de las escondidillas, chicos. We like playing hide and seek. No sé si todavía lo juegan los niños de ahora, pero en el pasado era muy común ese juego. We like playing hide and seek. Ahora, vean, en el primer ejercicio conjugamos los verbos en afirmativo. Recuerden que el verbo que se conjuga siempre es el que va después del sujeto, es el que se conjuga. El que le sigue de like no está conjugado, ¿por qué? Porque en español se puede traducir con ar er, ir. Ahora, vamos con las negativas. ¿Cómo harían la oración negativa de a ella no le gusta jugar básquetbol? Bueno, nada más nos queda un minuto para terminar esta primera parte de la sesión. Pero ¿alguien me puede decir cómo va? Sí. She... Ah, pero aquí qué, ten... ¿qué tendríamos que usar? Ok, Jorge. Thank you. Thanks for, for joining the first session. Bueno, a ver. Eh, piensen en lo que se termine la sesión. Recuerden que tenemos que utilizar auxiliares del presente simple. ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? El do y el das. Y el negativo, don o doesn't. Entonces, aquí qué auxiliar le ponen a she. Le van a poner...